nuevo dinosaurio se encontró en una formación, en una unidad de roca que acá en la provincia se expone cerca de la zona de Bajada del Diablo, bien en el centro de la provincia de Chubut. Es más o menos cerca de Trelew, deben ser unos 200, 250 kilómetros de acá. Esta formación, esta unidad de roca, como decía recién, se llama La Colonia y son rocas que se depositaron hace aproximadamente 66 millones de años. A diferencia de Patagotitan, que calculamos que habría pesado unos 70.000 kilos, este nuevo dinosaurio pesaba aproximadamente unos 7.000 kilos, o sea, 10 veces menos. Era muchísimo más chico y nos aporta información de cómo era la fauna, cómo era el ambiente hace 66 millones de años. Y para entender este proceso de extinción es súper importante entender cómo era el ambiente antes del impacto del meteorito. El nombre que le pusimos es Titanomaquia jimenesi, en referencia a una guerra griega, diríamos, donde los titanes pierden. Y jimenesi, en honor a Olga Jiménez, que fue una paleontóloga que trabajó en Trelew y después en Comodoro, y fue una de las primeras especialistas que tuvimos en la provincia trabajando con estos dinosaurios saurópodos. El dinosaurio queda acá, de hecho ya al haber hecho nosotros esta primera publicación implica que ya los huesos los sacamos del campo, los preparamos, ya les sacamos la roca y están alojados en la colección del museo. Y la investigación argentina yo considero que es importante y es de calidad, y obviamente siempre estamos necesitando y en busca de presupuestos para poder realizar nuestros trabajos, en nuestro caso principalmente campañas paleontológicas, donde vamos al campo, encontramos materiales, los traemos, quedan alojados en el museo en la ciudad de Trelew, y nos aportan evidencia no solo de cómo eran estos animales, sino que también entender un poquito el pasado nos ayuda a comprender el presente y de alguna manera poder tomar medidas hacia el futuro.